Pues mira, seguimos en nuestra casa y en pantalla está Kiki, que es un cojín muy precioso. Se los recomiendo para que lo hagan para los cotillones porque lleva muy, pero muy poquito material. Por el patrón, ni se preocupe, este patrón está gratis en el Facebook del Taller de Sonia. Usted lo busca o le pide a alguien que sepa de esas cosas que se los busque. Por ejemplo, si a mí me dicen busca tal patrón, no, eso es, de verdad que no soy muy buena con eso. Pero a Dios gracias, tengo a mis dos hijas que son expertas en eso y bueno, y mi esposo me ayuda muchísimo cuando hay algún patrón en otro país o algo que quiera ver o algo que quiera copiar, ellos me ayudan mucho. Así que también les solicito a ustedes que pidan ayuda para poder bajar todos, encontrar todos esos patrones. Muy bien, una vez que estoy aquí, ya tengo la parte de la base, cambié la tela, ¿verdad? Una tela hermosa que es la tela con los dibujos pequeños que combina perfectamente con el edredón de Kiki vestida de cojín. Esta. ¿Ves? Ahí está. Entonces lo que hice fue que coloqué todo el paralado hacia adentro, ¿ves? Para que después aparezca por aquí. Y ahora le voy a hacer una segunda base. Las estaba esperando para eso, para hacer la segunda base. Vamos a enhebrar aquí. Algo grande, de verdad que podría haber sido también con alfileres, pero el problema con los alfileres es que cuando ustedes voltean el trabajo, se puede pinchar. Bueno, ahí va. Comenzamos a bastear. Ahí está. Aquí se acomodan en la esquina. Vamos a ver aquí. El número de teléfono que tienen en pantalla es de nuestro taller, se pueden comunicar con nosotros, estamos totalmente a la orden para lo que usted necesite. Ahí tiene, esta semana hay muchísima actividad en la tienda, hoy hay un compartir, las invitamos también, así que bueno, las esperamos para que nos visite. Todavía queda cupo, poquito, no mucho, para el super seminario de dormitorio de este próximo sábado, donde usted va a aprender a hacer sábanas de todo tipo en la mañana del sábado hasta la 1 de la tarde. Luego va a descansar y al regreso va a aprender a hacer el cojín de corazón que está acá, de Kitty, el cojín de caramelo, el cojín de Kitty, el de ver televisión y un almohadón. O sea que va a ser un curso increíble. Se va a ir a su casa, va a hacer toda la tarea, la va a traer y al sábado siguiente va a aprender a hacer el edredón, los carritos y los cometas. Así que no se pierda ese curso. Mire que tenemos Adrián y yo un mes y medio preparando todos los materiales para que sea un éxito. Así que, chicas, está todo hecho con mucho cariño. Muy bien, ya está todo listo esto, ya está todo preparado. Entonces ahora voy a buscar un retacito de tela para hacerle el lacito que vamos a ponerle acá para poder colgar la pieza, ¿verdad? Lo voy a sacar de aquí abajo. Es algo muy pequeño. La verdad que yo porque lo quiero hacer ahora con esta tela que tengo suficiente, ¿verdad? Pero también ustedes lo pueden hacer si desean con una cinta, no importa. Bien. Voy a acomodar acá, vamos a cerrar una vez y otra vez. Me salió zigzag. Es costura recta. Ahí va. No necesito mucho, con 15 centímetros está bien. Ahí. Lo voy a retirar porque ya está bien. Es una lazadita nada más para poder colgar en la, en el closet o en el lugar donde tengan las cosas de la bebé para poder colgar su pañalera. ¿Ven? Ahí está. Eso, una lazadita, más nada. Muy bien, una vez que tienen esta lazadita van a venir aquí y la van a colocar exactamente en el medio. Primero le voy a poner un alfiler. Ajá. Y luego la voy a amarrar. Ya vamos para allá. Muy bien, la cosemos aquí. Ahí está.
colocamos el forro. Y ahora lo cosemos. Vamos a hacer un pequeño corte y regreso armamos la parte de la bolsita. Ya volvemos.